Florencia para dialogar sobre cómo hacer que las instituciones europeas sean más eficaces y más cercanas a la gente, con el fin de que se comprenda la importancia de pertenecer al club comunitario. Este viernes arrancó la tercera sesión del panel 2 Ciudadanos sobre Democracia Europea, Valores y Derechos, en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una iniciativa conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Hasta el próximo día 12, ciudadanos de diferentes edades y nacionalidades concretarán unas 50 propuestas sobre democracia, educación, igualdad y reformas para mejorar la Unión, y después se enviarán a Bruselas para que sean expuestas en el Pleno de la Conferencia, formado por ciudadanos y representantes de las instituciones comunitarias, parlamentos nacionales y otros miembros. Algunas de las sugerencias que este viernes encontraron mayor apoyo entre los panelistas fueron que los ciudadanos cuenten con representantes en las instituciones europeas de forma permanente, pero también que se les consulte sobre las decisiones que van a ser adoptadas o que puedan votar una constitución europea. Las sesiones de este fin de semana en Florencia siguen a las dos realizadas en Estrasburgo en septiembre y en noviembre en remoto por la pandemia.